Se viene la jornada cabalística de la Liga MX y estos son los partidos que no te puedes perder. El Piojo regresa el sábado por la noche al Azteca e intentará amargarle el festejo por el centenario a su maestro y a sus exdirigidos. Los Xolos son líderes de la apertura y tienen en Dairo Moreno al goleador del torneo. ¿Podrá el alumno superar al maestro y amargar el festejo americanista? Los Rayos van en ascenso y ya están en zona de clasificación. Sin embargo, enfrente tendrán a unos Tigres que llegan heridos tras perder la cima de la tabla. El Necaxa liga 5 juegos sin derrota, aunque las estadísticas dicen que los de Aguascalientes han caído en 4 de sus últimas 7 visitas al volcán. ¿Será que el Tigre baje de su nube al rayo de un zarpazo? Los Pumas se meten a la Casa del Diablo en busca de sumar su primera victoria como visitante de la apertura, aunque no será nada fácil, pues el Toluca no ha perdido en el Alberto Chivo Córdoba. Ambos equipos están peleando por mantenerse en zona de liguilla. ¿Terminarán los Pumas con su mala racha fuera de CU? Desde el 2008, el Puebla no ha podido derrotar a Chivas en el Cuauhtémoc, pero eso no detendrá a la franja que ha enderezado el camino y suma 3 juegos sin derrota. Del otro lado, el Rebaño se mantiene quinto y busca la parte alta de la general. ¿Mantendrá el Guadalajara la paternidad sobre la franja en la tierra del camote?